El combate de Monte Longdon fue uno de los más cruentos de la Guerra de Malvinas, y dentro de ese combate, la sección que más bajas tuvo fue la tercera de la Compañía B, al mando del entonces teniente primero Enrique Eneas Negroti. Con él estoy. Enrique, ¿por qué la primera sección y la segunda combatían desde Pozo de Zorros y la tuya no? En principio, unas horas antes del ataque final, el mayor Carrizo Salvadores me ordena ubicarme entre la primera y segunda sección porque se sabía ya que avanzaba sobre ese punto, entre la primera y segunda, y quería reforzar esa área. Salimos de nuestro Pozo de Zorros y nos ubicamos entre la primera y segunda sección, razón por la cual no estábamos ya con los Pozos de Zorro, no había tiempo para hacer las posiciones y quedamos entre las dos secciones, la tercera. Creo que es la principal causa por la cual se produce tanta baja, porque cae el proyectil pesado de artillería y las esquirlas van a los 360 grados. Entonces hay muchas más posibilidades. El hombre que si no está en un pozo, en un lugar muy protegido, es mucho más fácil que le lleguen las esquirlas y bueno, se producen muchas bajas. Sin embargo, y después de haber tenido mucho tiempo a la intemperie, prácticamente bastante destruido físicamente, ¿pelearon tus soldados? A mí me llama la atención la voluntad de ellos de seguir luchando. Pedro Díaz, por ejemplo, cuando yo le digo que vaya a ayudarlo al cabo Primero Martínez, que estaba con varias esquirlas y un tiro en la pierna, Ponce también estaba gravemente herido, le pido que le dé una mano a ellos para que se vayan al puesto de reunión de heridos, y Ponce en un principio me dijo que lo palmé, pero él me sacó el hombro porque estaba enojado, quería seguir combatiendo, estaba encarnizado. Y encarnizado es porque uno está compenetrado, en realidad le da prioridad a la baja del enemigo, no a colaborar, es natural, digamos, eso. Y le di una mano cuando regresaba Pedro Díaz a su puesto, no lo ubicaba bien, ha caído un proyectil muy próximo a él, lo deja unos minutos fuera de combate, pierde un poquito la orientación, la onda expansiva lo agarra muy fuerte y él me dice que sentía todos los órganos como si fuera un sonajero, estaban sueltos. Y es los efectos del proyectil de artillería, terrible, ¿no? Los ruidos, las bombas que caen, caían una a la derecha y a la izquierda. Yo creo que toda la gente que no fue herida, las esquilas le han pasado 1, 2, 3, 4, 5 metros, pero de distintos lados. ¿Cómo comienza el combate? Ellos ya venían avanzando desde las 5 de la tarde, que era oscuro, hasta las 21 horas. A las 21.05, la mina antipersonal la pilla el cabo Milne, británico, y le vuela la pierna derecha. ¿Eso los alerta? Eso nos alerta a todo London. Es la primera explosión. Sabíamos que estaban ya queriendo subir el monte, estaban muy próximos, ciento y pico de metros. Ya nos alertan, nos ponemos, pero era oscuridad total. Estábamos apuntando, no veíamos. Todavía no comenzaba la acción, el combate. Se pasan unos minutos y comienzan los disparos en la primera sección, la del subteniente Baldini, que es donde cae Baldini, el río. Inmediatamente después empiezan a caer proyectiles de artillería, sin iluminante. Seguíamos sin ver. A todo esto, Milne, cuando pisa la mina, yo miro el reloj y tenía un cuadrante con el iluminado y eran las 21.05. La última vez que vi la hora. Se sucedieron los hechos en minutos, muy pocos minutos, y comienza realmente el combate cuando empiezan a caer varios proyectiles simultáneos iluminantes. 40 o 50 metros de altura, con paracaídas empezó a iluminar el campo de combate. A distintas distancias, un proyectil caía a 50 metros, otro 100 a la derecha, otro 50 a la izquierda. Y ahí comienza el combate. Pero tengo la foto de hace 42 años. ¿Una foto mental? Una foto mental. Avanzaban en forma, no en una línea, sino alternado. Habían algunos atrás, pero eran cientos. Es decir, vi, digamos, una línea desprolija que avanzaba desde abajo. Y comenzó con esa iluminación del campo de combate, que fue de golpe. Comienzan a dispararle ellos y nosotros le tiramos con todo lo que teníamos. ¿Cientos de ellos y ustedes cuántos? 278 hombres. ¿Contra 600? Contra 600, un poco más, porque habían algunos hombres fuera de
de las fracciones convencionales de infantería. No digo que nos asustamos, pero realmente empezó el fuego ahí, uno no tiene tiempo de asustarse. Por supuesto, estaba la tensión, era un miedo propio de... No queríamos que siguieran avanzando, les tiramos con todo, se pegaron al piso. Yo creo que si tenían una retroexcavadora se metían abajo. Ellos lo decían, era increíble cómo nos tiraban, y por supuesto, si seguían avanzando era el combate cuerpo a cuerpo. Y por supuesto hubo combate cuerpo a cuerpo con la bayoneta calada. Fue la última vez que hubo combate cuerpo a cuerpo con bayoneta desde la Segunda Guerra Mundial. Es la última esta, no tengo antecedentes de otra. El combate convencional de infantería con la artillería fue tremendo. Más del 50%, según dicen las estadísticas de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, se producen por los efectos de la artillería. Terrible, terrible. ¿Por efecto de la artillería muere el soldado Araujo? A mi izquierda estaba, entre otros, el cabo primero Martínez, que estaba muy cerca, estaba Araujo, Arrascaeta, González y Ponce. Con él cae un proyectil aparentemente. Él piensa que puede haber sido dos simultáneos, puede ser. Pero con un solo proyectil volaron los cinco. Arrascaeta, González y Araujo mueren inmediatamente. Martínez y Ponce quedan gravemente heridos, con más de 5 esquilas cada uno, en la pierna, en la espalda, en la cabeza de Ponce. Luego se vienen arrastrando, estaban a unos 12 metros más o menos, para avisarme que había quedado fuera de combate ellos tres, y ellos dos tenían problemas para movilizarse. Aún así, Martínez continúa disparando, un proyectil le pega en el empeine, tiene una operación en la pantorrilla, la pierna izquierda, más arriba, en la espalda. Él continúa con 5, le han sacado 2 esquirlas, pero tenía con 5 esquirlas adentro. Ponce también. ¿Cómo era el soldado Araujo? Araujo era delgadito, mediana estatura, más bien bajo, era muy alegre, le gustaba cantar, cantaba bien. Tenía una guitarra 2 días antes de salir de La Plata al aeropuerto para venir a Malvinas. Estaba tocando la guitarra, cantaba y se reunía alrededor de él mientras nos preparamos el equipo para salir para acá. ¿Y en las islas? En las islas era, él cantaba, tarareaba. La de Gion Quieco con la lata de dulce batata Lembo. Acompañándose con la lata. Y el grupo de él alrededor. Mientras eso era los primeros días cuando llegamos. Y después inclusive con el bombardeo, el asedio de noche y de día. Que en la noche la artillería naval y de día los aviones Harrier que bombardeaban y tiraban sobre Monte London. Él había algún momento que por ahí sacaba la lata y cantaba. Nos llamaba la atención, nos gustaba. Por ahí uno se pone a pensar, hasta una guitarra hubiera sido muy bien. Levantar la mano es muy importante para el hombre, así sea antes del combate, ¿no? Él levantaba el espíritu de la gente que estaba cerca, que lo escuchaba. Muy bueno eso. Me gustó mucho y después yo pensaba detenidamente, la verdad que él nos ayudó un poco, digamos, a despejarnos algunos minutos cuando cantaba y la gente se acuerda de eso. Él le llegó a escribir a su familia que estén tranquilos porque el soldado Araujo monta guardia. Sí, sí, correcto, sí. Sí, él le escribió a la familia cuando la hermana era chiquita. ¿Él decía eso de monta guardia en las islas también? Sí, sí, decía monta guardia en las islas. ¿Qué decía? Que él iba a quedarse ahí para darle seguridad a la gente que estaba con nosotros. Y Arrascaeta, cuando es herido unos días antes del combate, va a recuperación, lo llevan a Puerto Argentino y a los 3 días vuelve. A mí me sorprendió Arrascaeta, le digo, ¿por qué está acá? Yo creí que ya lo evacuaban. Dice, no, me dijeron que tenía que volver a Buenos Aires, pero yo quiero combatir junto a ustedes. Me llamó mucho la atención, lo felicité, pero me sorprendió y me quedé pensando en eso. Y después que pasó todo, seguí pensando. Por más que uno tenga 18 años, hay cosas que no tienen que ver con ser profesional. Hay cosas que vienen de la casa o del espíritu de colaborar con el resto. Porque yo le pregunté por qué volvía otra vez. Y por los argentinos, por nuestra patria, por la bandera y por nuestros compañeros. Todos los que estamos en Londres.
Y después uno se queda pensando, ¿no? 18 años, la verdad es que hay personas que no importa la edad que tengan, tienen unos valores terribles. Volvamos al combate. Sigue el combate, vos mismo estás tirando. Lo que pasa es que en el frente de combate, en la avanzada de combate, uno es el pecho. Estaba a la izquierda Belmonte, a la derecha habían otros soldados, más a la izquierda estaba Martínez, Ponce, Arrascaeta. Y si estamos todo el frente de la sección, lo único que teníamos adelante era el enemigo que venía avanzando. Cuando se prende el campo de luz de los iluminantes, comienza el verdadero combate. Para mí, a mi modo de ver, fue terrible. Era un vórtice de la tormenta, el centro de la tormenta. Comenzó un fuego de todo el frente de London hacia el enemigo. El enemigo empezó a disparar, pero se plantó y se quedó, porque se sorprendieron ellos y nos sorprendimos nosotros. ¿Del volumen de fuego de ustedes? Del volumen de fuego nuestro era increíble. Ellos lo dijeron en varios testimonios. Era increíble cómo nos disparaban los argentinos. Por supuesto, si era un plomo que lo debíamos detener. Mucho fuego nuestro. Creo que las primeras horas, yo calculo que uno no puede medir los tiempos. Pero yo calculo que entre una hora y pico ya fui herido y varios cayeron. En el periodo que yo estuve, cayó González, Arrascaeta, Araujo. Después había otros, cuando yo voy para atrás, ya habían otros heridos. Nos fuimos replegando, pero posteriormente y poco tiempo después cae Bastida, que era el regimiento 1 Patricio. Y en ese proyectil que cae, le cae a Bastida de Patricio, es herido también gravemente Daniel Orfanotti, que tiene una esquirla acá, otra a la derecha y a la izquierda, y queda hipoacúsico. ¿A vos te hieren en la pierna? A mí me hieren en la pierna, pero yo no me doy cuenta que fui herido. Seguí disparando porque uno es tanta la tensión, la adrenalina, que supera, digamos, si no le saca una pierna, un brazo, uno está disparando, está compenetrado. Por eso Pedro Díaz dice, yo estaba encarnizado. Es la palabra, son las distintas palabras que se utiliza, pero uno está posesionado con el enemigo hasta que el mismo combate lo va dispersando, ¿no es cierto? Pero en realidad es muy desprolijo todo lo que se va produciendo, porque cada hombre obra en forma semi-independiente. Sabe que tiene a la derecha o izquierda, pero cuando es herido o lo ayuda o no lo ayuda, o es herido y se queda ahí hasta que reacciona, porque hay gente que le cayó el proyectil de artillería, quedó fuera de combate y pasan unos minutos hasta que puede tener conciencia a ver qué es lo que hace, si está herido o no está herido. ¿Vos viste caer a alguno de los que vos le disparabas? Sí. Los primeros hombres que llegaron, muy próximos a nosotros, era el grupo de James Murdoch, el cabo James Murdoch. Le llamaban Doc porque era el enfermero y el médico de la sección. Estaba dentro del alcance de una granada de mano. Le había disparado a él y a otro, pero y cayeron, y yo no sabía si le había dado o no, porque los vi que venían agachados, venían arrastrándose. Se paran y ahí los vi y les disparé. Pero también le disparaban a la gente de mi izquierda y mi derecha. Es decir, disparábamos todo el frente, pero los que venían más próximos eran el de mayor peligro. Los otros, diríamos, los ignoraba. Uno el peligro es instinto. El más cerca es el que tenemos que voltear. Esos dos caen. Y uno, no sé qué pasó, estaba un poco al frente, a mi izquierda, y el de la derecha, que habría sido Murdoch, según dicen ellos, en el informe oficial, Murdoch ya está herido del primer disparo, se quería levantar y caía. Yo lo veía y seguía disparando al fondo. Cuando yo veo que se incorpora otra vez, le disparo nuevamente dos ráfagas muy cortas. Yo disparaba en automático de a dos disparos y vi que le penetraron la trazante luminosa en el pecho. Y después los otros proyectiles, no sé, ahí cayó y ya no se movió, seguí disparando para adelante. Pero ya o él u otro ya me había herido, yo no sabía. Después pasan los minutos y empiezo a sentir un mareo y no veía bien. Y me empecé a desesperar porque no veía bien. Uno lo que tiene para disparar es la vista. De noche le dispara al atrasante que le tiran, o al hombre que se acerca, que está muy cerca. ¿Era por la pérdida de sangre tuya? Era por la pérdida de sangre.
Después yo pregunté al médico, sí. Sí, porque tenía la bota, la pierna, todo, la bota la sentía caliente y uno... Después me di cuenta de que estaba caliente porque la sangre ya estaba saliendo de la pierna. Y ahí no es que me sentí herido o fuera de combate, sino cuando pierdo, digamos, la vista, la veo un poco nublado, no alcanzo a ver las trazantes que vienen. Veo algo naranja, rojo, pero no veía como hace unos minutos la trazante y me sentía medio mareado y le aviso a Belmonte y Francisco me lleva para atrás. Y ahí, bueno, ya es otra historia que la cuentan el resto. Continúa el combate, a mí me llamó después que pasó todo, me llamó la atención cómo continuaron combatiendo el resto. No avanzaban los británicos. Se quedaron pegados ahí hasta que se empezaron a rendir, pero ya no quedaba otra alternativa. Ustedes nos pararon 11 horas. 11 horas lo detuvimos, desde 200 metros a 100 y algo de metros, quedaron ahí pegados. 11 horas para recorrer 100 metros. Sí, porque la primera sección, ellos tomaron parte de la primera sección, pero bueno, quedaron ahí, no siguieron avanzando, ni el resto lo apoyaba. Iban rodeando todo y después, según me contaron el resto, después que había pasado todo, empezaron a rodear, porque bueno, más de 600. Tengamos en cuenta que nosotros perdimos el 40%, los 278 hombres, más de 100 hombres quedaron fuera de combate, entre muertos y heridos, ¿no? De los 276 son 36 muertos que tuvimos nosotros, 76 heridos, ellos tuvieron entre muertos y heridos también 101, creo, 102. Es decir, en total, entre ellos y nosotros hubo 200 bajas. Enrique, a 40 años de la Guerra de Malvinas, ¿volverías a pelear? Bajo las mismas circunstancias, por supuesto. Y sí, yo creo que todos los que fueron a Malvinas, por supuesto, estamos hablando desde otra perspectiva, desde otro ángulo, pero el espíritu de lucha, el espíritu de... Malvinas es un sentimiento, se siente siempre. Uno nunca se va a olvidar. Muchas gracias.